summer's day in Scarabray became a wintry night. Foes from below, blood on the snow, bright crimson on white. Snow in summer, ice in my heart. Death's cold fingers tear us apart. Muy buenas, mis sinfónicos virtuosos, y aquí venimos con otro capítulo más de Bartels 4. Y acordaros que nos quedamos más o menos en esta zona de aquí, y nuestro fallo ayer fue no mirar hacia arriba. Y es que fijaros que hay una construcción dirección a la montaña, y lo único que teníamos era que usar un arpeo allí al final para poder subir. De hecho, este puzzle que hice solamente daba acceso a este árbol de aquí. Eso sí, lo que voy a hacer antes de nada es que nos quedó una pelea por ahí pendiente, y como ya sabéis, no me gusta dejarme nada pendiente, ni mucho menos. Si no me equivoco, había un acceso al inicio del todo, no sé exacto dónde estaba, creo que era por arriba. Por aquí puede ser donde estaban las hadas. No, aquí estaba la cueva. No, por aquí no era. Madre mía, con el mapita este. Vale, voy a consultar el mapa general, porque de alguna de las maneras ahora mismo estamos aquí. Para volver al principio, es que esto es un puñetero laberinto, fijaros. Quizás hacia atrás y bajando una de las... No, sí, cierto, iba bien. ¿Iba bien? No iba bien. Estaba bien donde estaba antes. Madre mía, perdonadme. Dado esto es el Cronlets, si no me equivoco, era hacia aquí a la derecha. Es que sé que abrimos un acceso casi al inicio. Sí, era por aquí. Estábamos casi al lado y no me había dado cuenta. Bajamos esta plataforma y esta plataforma nos llevaba al principio del todo. Justo, más bien esta. Sí, esta nos llevaba al inicio del todo. Vale, vamos por aquí. Teníamos luego un acceso abierto para poder llegar a una batalla donde quitamos unas raíces y antes nos salía como ámbar. Yo creo que ahora puede ser amarilla esa batalla. Y a ver si allí encontramos otro rodamiento de estos de mecanismo enano y podemos hacer el puzzle que nos falta en la cueva. Vale, sí, aquí volvemos al inicio del todo. Pero no era por aquí, ¿o sí? No, había que subir por aquí encima. Y volver por aquí. Vale. Ahora sí. Al lado contrario, me parece que estaba la lancera, que estaba sentada en el fuego. Aquí, exacto. Voy a tocar piedra por si acaso. No sé cómo voy, creo que estaba bien en principio.
También por otra cosa muy sencilla, y es que esta mujer, no, es que le queda un montón. Me gustaría subirla de nivel para poder llevar armaduras ancestrales y así hacer un poco de mezcla y que vaya más equilibrada con Dalgis. A lo mejor bajarle un poquito la C a Dalgis, que ahora mismo con 19 va rotísimo, y dejarle en 14 o cosas así, y que ella vaya un poquito mejor y vaya también con 14, que vayan equilibrados para tener una línea defensiva bastante potente. Porque ahora mismo es verdad que ella, bueno, lleva 10, que no está mal, pero podría ir bastante mejor. A ver, aquí estaba el de las papas. Y un poquito más atrás, me temo que había una batalla que no hicimos. Volvemos hacia atrás un poco. No, pero no teníamos que cruzar ninguna puerta, dado que creo que estos estaban por aquí. Aquí hay otra piedra de Kroll celestial, que ahora ya sabemos cómo se llaman. De hecho, aquí había un altar, si no me equivoco. Era un poquito más hacia adelante, o había que seguir por aquí. No, aquí estaba el altar. Exacto. Creo que era siguiendo un poquito hacia adelante. Aquí estaba Papamán, nuestro ídolo. Vale, era ahí a la izquierda. Vale, sí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, gente. Aquí hay una puerta que no podremos abrir porque va con piedra de color celestial. Y aquí teníamos gente, si no me equivoco. Por lo tanto, nos vamos a meter en sombras y a ver qué nivel tienen. Sí, hay gente, sí. Son ámbar, todavía. Una señora batalla, venga, vamos con ella. Lo vamos a intentar, a ver qué experiencia nos dan. Aunque nos salga como muy difícil, hay que empezar fuertecitos, ¿no? Vale, creo que voy a intentar matar a los elfos lo primero. Es que tienen, parece que tienen mucha vida todos, en general. Me meto en sombras con este. Con esta creo que voy a provocar. Si provoco, es que tiene 6 y 90 de vida. 72 tienen los elfos. No me extraña que sea tan chunga la batalla. A este le podría bajar a 2 la defensa, lo cual no estaría nada mal. El problema es que les quiero alinear y que se lleven más golpe a poder ser. O sea que voy a traer, no es que se traigo a este, tampoco les alineo. Voy a provocar a este para que no se mueva. Y luego provoco al otro elfo. Les bajo la defensa a 2 a los dos. Correcto. Vale, entonces voy a hacer la lluvia aquí. Voy a intentar ir a por los elfos lo primero. Esta que haga rudimento de Kael después de beber gana 2 puntitos de hechizo. Le hace muy poco porque tiene 6 de CEA. Estos no van a matar a nadie, o sea que tendría que meterles a concentrar para la próxima a los dos. Perfecto. Y los dos que me faltan para terminar de romperles armadura a estos de delante. Ni tan mal. Y este igual, que le pegue un golpe, le rompa armadura. A poder ser. Me va a quedar esta mujer, que voy a hacer el rudimento de Kael para que se vayan haciendo daño cada vez que nos peguen. Vale, pasamos turno. A ver qué hacen. Se prende fuego. Otro que tal cual. Bueno, se va a ir a la derecha, por lo tanto no se va a llevar golpe. Vale, les consume el fuego. Se llevan un guantazo. Uno de los elfos está muerto.
uno se pone a castear. Vale, a ver si le puedo romper el casteo tanto a uno como al otro para que no haga contraataques. Este defensa de 10, este defensa de 12. Vale, vamos a quitarle primero la defensa de 12. Crítico, por lo tanto no he gastado MP. Vale, le queda un punto todavía, si no me equivoco. No, dos puntos. Pero ya tiene roto. He generado crítico. Vale, marca de conjurador para este también. Y genero otro puntito. Pero creo que ya les he roto el casteo a los dos. Ok. Vale, a ver cómo me las compongo. Con este creo que debería tirar la lluvia de flechas aquí. Sí. Perfecto. Esta la tendría que echar a un lado para que no molestara, como quien dice. Vale. Con este creo que voy a reventar a alguien con una mega hostia. A este me le cargo. Y al de atrás, que no le va a tocar nada, le dejo muy jodido, pero no le mato. Bueno, me lo voy a jugar igual. Y le dejo casteando el mega golpe. Este le puedo bajar armadura de una hostia. Le pego un golpe desgarrador. Encima le hago explotar la marca de conjurador que tiene. Para que le pegue al de al lado. Este me parece que le quedaban puntos de hechizo. Le pongo otra marca de conjurador. Esperad un segundito. Esta no sé lo que le puede pegar con el látigo. No le pega mal, pero el problema es que tiene mucha armadura todavía. Vale, a ver cómo me las compongo. Si yo hago un conflicto y le cambio el sitio a esta mujer y la pongo aquí. Vale, vamos a hacer el cambio de una punta a la otra. Hago un impacto, le rompo la marca de conjuración y revienta. Perfecto, eso me ha gustado. Lo único, desde aquí ahora mismo no puede pegar, porque tiene que ser en línea recta. Tanto uno como el otro son en línea recta. Vale, eso es una cagada. Esta sí le puede dar una buena hostia, pero vamos, primero voy a tomar un zumito para conseguir un poquito más de puntos de hechizo. De momento creo que andamos todos bien como para utilizarla hasta para curar. Podría dar un guantazo gastando un punto con ella, que ni tan mal a fin de cuentas. Y me falta uno de ellos. No creo que lo mate, pero le pego una buena hostia con el golpe vampiro y le bajo más vida, porque es que tiene muchísima vida. Sí, o puedo intentar. Es que está golpean recto. Con el dardazo que pego, muy poco. Pego muy muy poco. Pega más la daga vampiro que esto. Pero muchísimo más. Pues le voy a dar un guantazo aquí al colega. Vale. Gano un punto por el filo de hechizos. Para poderle dar otra hostia mágica. Y meterle marca de conjurador. Ahora sí que he gastado absolutamente todo. Pero como tengo MP en la bardo, creo que le voy a subir la vida a la misma bardo para que no la peguen. Pues seguramente aquel del fondo venga a pegarme. Vale. Me subo la vida 74 y a ver qué vais a hacer. Garra lobo, con el veneno te has matado tú solo. Vale. Está muertísimo. Está muertísimo. Con todo el combo que había preparado. Perfecto. Y he aumentado de nivel.
cracks, que no me lo esperaba que subiera él precisamente. Pico de Morten, no está mal. Yelmo el frigo de quebracho, interesante. Y de hecho debería de empezar a mirarlos, porque por ejemplo el abardo puede llevar armaduras de elfo también. Vale, vamos a pillar cositas de aquí. O sea, aquí hay un cofre y todo, ¿sabes? Que no me deje nada. Pues esta era la única pelea que me faltaba, que no había venido porque era casi ámbar roja antes. Abrimos cofre. Sabatones. Tirada de salvación. Al moverse a un espacio ocupado, se empuja a un lado a quien lo ocupa en vez de intercambiar posiciones. Interesante. Pero muy interesante. Vale, voy a ir mirando porque puede ser esta, no creo. Porque lleva un casco de, pero por ejemplo, labardo. ¿Dónde estás que no te veo? Vale, a ver si tiene algo mejor del tipo élfico. No, este de Morten no. Es que tenemos un montón de cosas. Va a tener que hacer limpia y 800 de dinero, Ni tan mal. Este casi le sube todo menos la constitución. Vale, el escudo de quebracho tampoco le viene bien. Y me parece que no lo puede llevar. No, porque es solo para guerreros. Únicamente. Coraza ancestral. Creo que había un casco élfico. Yelmo élfico de quebracho. Le sube todo, pero le baja la constitución. Ah, qué pena. Ese es el último que hemos cogido. Por lo tanto, va a ser que no. Todos de cultista. No sé si subir a cultista, quizás a Crax, para que coja un poquito, ya que tenemos un montón de ropa de. Vale, voy a ir mirando a ver. Pericias. Y a ver qué le podemos poner a Crax. Eso o el invocar un bicho. Quitarle el golpe tocho y meter invocar un bicho. Por si acaso. Es que además gasta 4 de MP, ¿eh? Porque esta sí podría ser una buena opción, que sacar algún bicho para protegernos de vez en cuando. Vale, voy a ir mirando de todas maneras otras cositas. Aquí podría conseguirlo de cultista. Lo cual ni tan mal. Porque de esta línea o de esta rama ya lo tiene todo. A ver qué le faltaría. ¿Esta qué es? Sangre por sangre. No, porque le hace daño. No me convence. Fabricación. Y de esta rama es que tendría que abrir o una cosa o la otra. Tampoco me convence, ¿eh? Lo que más me convence es lo de cultista, dado que tenemos bastantes cositas. Este está muy bien. Creo que le voy a poner la ropa de cultista, a ver si algo le sube, dado que su ropa no sé si es muy buena. No. Vamos a comprobar esas túnicas del final. Esta le deja igual. Esta le sube. Y esta le deja igual quitando la fuerza. Pero esta le sube 2 puntos la vida, 1 punto los hechizos y 1 punto la fuerza. Pues mira, bienvenido sea. Porque esta es peor. Vale, vamos a comprobar si hay más cositas de cultista que le podamos poner. Lentitud pasiva, inmune al aturdimiento. No. Los sabatones esos que hemos encontrado estarán en la primera, me puedo imaginar. ¿O son estos? Son para de placas completa, no. Y aquí teníamos otro casco. Es capucha de conjurador, pero es que llama la pluma de duplicidad de Lilith, que es muy buena para que no le vean. Yo creo que es mejor que lo que podíamos cambiar por.
Y yo creo que ya, porque no veo que tenga ningún cambio así que le repercuta positivamente. Esto ya lo tenemos trillado. Ya no quedan enemigos en esta zona y por lo tanto lo que vamos a hacer es volvernos otra vez por donde está Papaman, a ver si le vemos. Papaman, ¿dónde estás? Que no te veo. Majetón. Al atajo. Y ahora sí, vamos a proseguir la aventura. Sabía que había alguno a punto de subir, pero resulta que al final era Crax. Aunque creo que bastante experiencia nos han dado en este último. No me he fijado, ahora miraré. Pero creo que sí, nos han soltado bastante experiencia. Vale, este está recién... Sí, ha soltado 1000 y pico. O estaba en 4000 y algo y ahora está en 5000 y pico. Un par de batallitas más y esta coge armaduras celestiales. Digo, ancestrales. Ah, este es el limitado. Le puede tocar todas las veces que quiera. Perfectísimo. Vale, pues como ahora tenemos abierto todo, desde aquí volvemos por el mismo atajo. Era por abajo, ¿no? Sí. Sí, era por aquí. No, por aquí estaba... Esto también habría que mirarlo, que aquí hay un puzzle. Pero bueno, vamos a seguir un poco historia. Eso lo dejamos como pendiente todavía. La verdad que este puente que nos ha comunicado con el origen o con el principio es súper útil ahora mismo. Pero súper útil. Vale, voy a hacer como... Voy a ir lo más rápido que se pueda, que es, supuestamente así es correr. Supuestamente. Vale, y era... Pasando esto de aquí. Y este puente es el que nos lleva otra vez a donde estábamos. Ok. Por lo tanto, volvemos a cruzar. Y era por la puerta esta de aquí, es verdad. Ya me estaba yendo donde no era. Donde están rezando. Y estamos de nuevo aquí. El osito que nos está mirando. En el cabo hemos abierto la puerta del oso. Tenía que haber osos, ¿no? Sí o sí. Vale, y ayer ya os digo que es que no miré hacia arriba. Y luego al cortar capítulo me di cuenta. Dije, madre mía, con lo easy que lo teníamos. De hecho, dan una pista. Y es que ves que hay una cuerda quitada, tirada aquí en el suelo y cortada. Y es el aviso para que sepas que aquí puedes poner un arpeo tranquilamente. Ya está. Acoplamos cuerda y trepamos. A ver qué nos encontramos. Quizás tendría que haberme puesto en sombras, porque cuando me encuentro una batalla nada más subir, la hemos jodido. Joder, qué pasada, tío, que vamos a trepar toda la montaña y todo, tío. Vale, me va a dar tiempo a meterme en sombras. Y así voy más tranquilamente. Aquí que hay que poner otro arpeo. ¿Sí? Vale, me quedan 6. Esperemos que no haya que poner muchos más. Me meto en sombras y trepo. Voy a hacer que lo que me encuentre arriba no me guste. Dado que nos tiene que quedar poquito ya para el boss, ¿eh? Os lo digo. Madre mía, las vistas que tiene que haber desde aquí. Flipas, tío. Flipas. Recargo el esconderme en sombras. Un segundo. No, de momento no parece que haya nada ni nadie. ¿Qué hay aquí? ¿Una aldea? ¿Esto es una aldea? Vale, un tótem de experiencia.
para todos. Dalgi, se ha quedado a nada de volver a subir. Vale, esto no se puede romper. Hierbitas. Berro élfico. Por aquí no parece que haya mucho más. Yo yendo en sombra voy a ir mirando todo por si acaso, pero vamos, no parece que haya más. Esta puerta no se puede abrir, ¿no? Vale, ahí abajo sí parece que hay gente, ¿eh? ¿Y cómo narices saltamos o pasamos? No tenemos nada de reconstrucción. No. Pues vamos a hacer ojos de Yarnell para ver en qué dirección tenemos que ir. Nos marca hacia allí, hacia donde está el oso. Pero ¿cómo narices subimos hacia donde el oso? Ah, amigo, que aquí hay un camino para seguir trepando. Yo voy en sombras todo el rato. Va a resultar mucho mejor. No me fío. Gente, llamadme desconfiado si queréis. Madre mía, tenemos que llegar a donde el oso, precisamente. La pelea no será contra un dios oso. Aquí hay unas hierbas o unas raíces para abrir. Vale, vamos a hacer el canto. Vale, esa es buena o mala. Parece buena. Vale, vamos a mirar aquí. Exacto. Por si nos dejábamos algo, pociones de curación. Ni tan mal. Y trébol de oro. La musiquita misteriosa. Es que flipas, tenemos que pasar por debajo del oso. Sí, estamos aquí. ¿Qué pasa con Mazan? The corruption. Some Siambrodu outcast brought it into the glade, and it has sickened her. Priestess Nuna has tried to clean it, but the outcasts attacked her, and she has retreated into Mathan's cave. Perhaps you can help her. Vale, que están en una cueva. Buscaremos a la sacerdotisa Nuna. Priestess Nuna is in Mathan's cave, down in the valley. Allá en el valle. Vale, ahora nos marca otro objetivo. Aquí no tenemos nada para lootear, ¿no? ¡Ey, teletransporte! ¡Sí, señor! Vamos a activarlo, eso es lo primero. Perfectísimo. Tenemos un teletransporte aquí, hay que usarlo. Piedra para recuperarnos. No es que hayamos gastado demasiado, pero por si acaso. Esperad un segundo. Ah, no, me había parecido ver una piedra de experiencia, pero no. Vale, abajo hay cosas. ¿Eso qué es? ¿Esos bichos qué son, tío? No, no puedo seguir. Allí en el valle, nos ha dicho. Ah, vale, que hay que bajar por aquí. Se pone muy misterioso esto. Y
Y a ver esa bestia que hemos visto desde arriba, que no me ha gustado nada. Onwards, friends, onwards. Be ready for anything. Away I go. Vale. Adelante. Madre mía, pedazo de berraco hay ahí, ¿sabes? De fuego. Vale, por aquí atrás, ¿qué nos podemos encontrar? Vale, aquí hay un puzzle, hay enemigos. Este puzzle puede dar acceso bloqueado con magia. Vale. No, ahí le he jodido. Tenía que haber... Vale, he dejado este para que pueda moverse este. Este igual. Así le dejo que se mueva el de arriba. Para que se puedan mover esos, tengo que mover este. Y dejarle así. Vale, ahí. Pulecitos de estos a mí. Con lo bien que se me dan, colega. ¿Y podemos pasar? Pues sí, lo único, ¿dónde vamos a dar? No tengo ni idea. Vale, aquí para hacer una ofrenda. Boteamos zanahorias. ¿Esto qué cojones es? Y ya por aquí no podemos pasar. No, no, no podemos pasar. Pues me parece poca recompensa. Ah, bueno, no, déjate, que hay más camino por aquí. Voy a comprobar. Madre mía, si hay enemigos aquí. Por un tubo, ¿no? Pero están al otro lado. Aquí una de estas de hadas. Un puzzle de hadas. Vale, vamos a ver el berraco ese de allí. A ver qué level tiene. Así es que tenemos que subir todavía más de level. Porque ese sea el boss de esta zona. Pero a ver si le podemos enfrentar o no. Vale, este es el campamento que estamos viendo desde el otro lado. Voy a coger esto solo. Y me voy. Aunque al estar enfrente no creo que pase nada. Bueno, yo voy a lootear todo lo que pueda. A fin de cuentas, dado que aquí se abren un montón de caminos, me marca dirección hacia allá. Ese bicho que sea alternativo, pues yo lo voy a mirar, tío. Es que aquí hay gente, Es que creo que no era por aquí. El demonio estaba más arriba. Sí, estaba aquí. A ver qué level tiene esto, por un casual. Necios enfermos. Ya me dirás. Pues te digo que sí. Venga, vamos, vamos por ella. ¿Quién ha hecho miedo? Contra un pedazo de golem de fuego. ¿Cuánta vida tiene esto? 8 de CEA. Y tiene mucha vida. Pero mucha vida. Vale, nos vamos a meter en sombras. Lo único, al ser de fuego, no sé si el fuego le va a hacer algo. Es lo malo. Vale, creo que le tengo que hacer un doble envite para bajarle la CEA que tiene. 121 de vida, Primero le voy a hacer un envite yo. Le bajo la CEA a 4. Le doy un golpe. Vale. Ostras, lo malo que ahora no le puedo hacer un envite con el otro. Porque no llego. En eso no caía yo, tío. En eso no he caído. Vale, a ver cómo lo arreglo yo eso. Me pongo bebidita.
Hago un rudimento de Kael. Así dejo la línea defensiva ya hecha. Y lo que puedo intentar es, aunque gaste un turno más, mover a este aquí. Luego puedo utilizar un provocar. Sí. Para que pueda tanquear este. Estos debería de meterle a concentrar sí o sí. Meditar. Al uno y al otro. Para poder pegar mucho en la siguiente. Vale, y este no sé si utilizar la lluvia de flechas. Que va a pegar bastante sobre él. Sí, creo que sí. Vale, lo único que no le he subido la CEA. Tiene 19. Esperemos que aguante. Porque ya sí que no puedo hacer mucho más. A ver qué hace. Y lo que pega esto. Vale. Se lleva un enllamas. El enllamas le funciona. Perfecto. Y no me ha superado a la CEA ni me ha hecho daño. Fijaros. No pega tanto como yo creía. Me había asustado y no tenía por qué. ¿Se regenera 24? ¿Por qué se regenera 24? El fuego, madre que lo matan. Fijaros la vida, Vale, un mago. Y el otro. Yo creo que con la hostia que le peguen los dos magos lo matan. Vale. Creo que voy a hacerle un conflicto. Me voy a poner aquí a esta para que encima le pegue más. No, me equivoqué. Conflicto ella, aquí. Le pega un impacto de 11. De armadura, ¿cómo anda? No tiene armadura, le ha reventado toda la armadura. Una muerte lejana la deja en la mierda. Le hace desvanecimiento, perfecto. Estas batallitas ya me gustan más. Vale. Este... No sé si seguir con la lluvia de flechas. Porque creo que el fuego le está curando. Pero vamos, el impacto de la lluvia sí se lo puede llevar. Tranquilamente, vamos. Sí. Vale, va a caer en la siguiente lo que no está escrito, De momento no ha cobrado nadie. Estamos enteros de vida todos. Estos se están casteando. Me quedarían dos turnos. Puedo pegarle con esta. Si no lo mato es un milagro. Le reviento todavía más la armadura. Y con este voy a hacer un desviar por si hace un golpe en área. Subirme la defensa 25. Que ni tan mal. Con esta hago un bebercear. Y le voy a poner más defensa, o sea, más vida a esta de aquí. Para que aguante el topetazo el siguiente turno. Le pone la friolera de 60 de vida. 20 puntos de vida extra para aguantar. Venga, a ver qué haces. Hostia, en área, lo sabía. Si es que estás muertísimo. Se ha matado al pegarme. Gilipocha. Me encanta el rudimento de Kael, tío. Casco con cuerno de berserker de Adamas. ¡Holo! Esto es muy bueno, gente. Pero mucho. Vale, vale, vale. Aquí le ponemos este pedazo de virguería. Es que esta ya tiene... El problema es que tiene uno que le da CEA de armadura de 2. Vale, esta lleva de berserker de 8 de constitución. Que no está nada mal. El que va peor... Vale, este lleva uno de 12. Luego se lo puedo pasar a la elfo y de momento ponerle a este que tiene menos vida.
ese que nos acabamos de pillar. Que es una triunfada, pero no veas de qué manera. Ya te digo, le sube a 14, dos puntitos más. Es que el que él llevaba no era moco de pavo, tampoco. Vale, y este se le vamos a poner entonces a nuestra bardo. Por lo tanto, va a subir a 58 su constitución. Y... ¿qué estamos haciendo? El pícaro a 47, que no está nada mal, la verdad, la vida. Pero nada mal, todo se ha dicho. Vale, ¿alguien ha subido de nivel? Sí, ha subido Svay. ¿Qué le pongo a Svay? ¿Qué le pongo a Svay? Asalto total, listo para el combate. No, 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 no. Tajo eliminador. No, este es Dalgis. Ya decía, yo digo, me está rayando, esto no es. Nada de mago. Esto sería constitución más 3. Para intentar tirar hacia acá y llegar al gran invocador. Invocación principal. De muchos de MP, pero invocamos dos esqueletos. Joder. Pues podría estar muy tocho esto, ¿eh? Podría estar muy interesante, la verdad. Todo se ha dicho. Vale, no sé qué ponerle. Quizás también subirle lo de las armaduras. Vestiduras sacerdotales de hechicero. Porque esto ya lo tiene subido a tope. Esto que le subiría. Los máximos puntos de hechizo. Y esto a la inteligencia. Vale. El sangre por sangre. Ah, que le falta el filo de hechizos a este hombre. Pues no, ni mucho menos. Porque con esto pega muchísimo más. Con la daga vampira. Le da un más 2 de daño por cada punto de hechizo que tenga al atacar con una daga. Hombre, es que es un bonificador mágico que te cagas. Vale, vamos a recoger coles marinas rojas. Creo que tenemos para hacer pociones, o lo he soñado. Creo que sí. Hemos conseguido un montón. Míralo, justo. Más pociones. No sé cuántas tenemos, creo que tenemos 32 pociones. Es que no estamos gastando pociones prácticamente. Y por aquí tenemos otro camino alternativo. Ah, que es que Dalgis también ha subido. Digo, Dalgis, nuestro pícaro. Aguanta la pelea. Pues que le pongo yo al pícaro ya. Si va chetísimo. Hombre, puedo intentar tirar hacia aquí para que pille el contraataque. Lo único que tendría que hacer es pillar el asalto total. Y en la siguiente ya lo tendría. Porque toda esta rama la tiene. Tajo eliminador. Finge 20 de daño al primer enemigo al alcance. Y lo muevo en un espacio cercano. Pues está una señora hostia, ¿eh? Esto también. A ver, receta de fabricación. Es que si quiero bajar por aquí, ¿esto qué hace? Tormenta de espadas. No. Inflige 25 de daño al enemigo, objetivo, pero sufre 12 de daño. Es que casi me renta lo del 20 de daño físico. El tajo eliminador. Lo que pasa que, a menos que abra por el otro lado, no voy a poder. Me extraña que me deje, porque me faltaría este de fuerza. Realmente. Vale, vamos a ver otras cositas que tenga este hombre. Espía. Pirata, detección de oro. El pícaro dirá algo cuando crea que hay un cofre cerca. No. Excavación entusiasta. Inspección de cavidades. Tiene un 50% de activarse. Ah, aumenta de un 25 a un 50. Muy interesante. Coño, que tengo un golpe contra armaduras. Con este. Golpe desgarrador. Quita 9 de armadura. Pues esta es una opción, ¿eh? Esto es una opción muy buena.
¿Y esto qué hace? Maestro ladrón. El pícaro tiene una probabilidad de robar todos los objetos adquiridos tras confirmar un intercambio en una tienda. ¡Para la saca! ¡Para la saca, por Dios! Un maestro ladrón. O sea que muchas veces haciendo changes en las tiendas nos quedamos lo que compramos sin pagarlo. Tremendísimo. Ya le pondré lo de quitar armaduras, tío. Pero totalmente, vamos. A ver, para meternos en sombras. ¿Por qué no me sale el menú? Y me sale la barra en rojo. No me puedo meter en sombras, gente. ¿Os estáis dando cuenta? Se mide el menú. Puedo hacer canciones. Eso sí. ¿Nos han metido algún sortilegio y alguna cosa rara? Qué extraño. Voy a volver a la piedra de guardar y a ver qué ha pasado, pero me parece muy raro, gente. A ver. No, 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 sigue sin salir el menú de... Fijaros. Me sigue sin salir el menú. No puedo hacer las opciones que generalmente podía. Me aparece el abardo como en rojo. Pues nada, esperemos que no se me haya bugueado precisamente eso. Y creo que por hoy lo vamos a dejar aquí, con estas pedazo de vistas tan tremendas. Y después de esa pedazo de pelea que hemos tenido, bueno, no ha sido para tanto. Yo creía que iba a ser bastante más reto el bichino ese, pero la verdad es que no es para tanto. Y nada, gente, pues espero que os haya gustado el capítulo. Aquí se despide, bye. Bye bye.